Gracias, Presidenta, con tu venia. Acción Nacional, por supuesto, que acompañará la aprobación de este paquete de dictámenes. Como siempre, hemos acompañado lo que es en beneficio de las y los mexicanos. Sin embargo, también aprovechamos la ocasión para decirle a los ciudadanos que en Acción Nacional seguiremos alzando la voz a nombre de millones y millones de padres de familia y seguiremos luchando para proteger lo más preciado que tenemos en este país, que es nuestra niñez mexicana. Los libros de texto que quiere imponer Morena, luego de que no se realizaran pruebas piloto para modificar el plan de estudios, de que tampoco se dieran a conocer los programas de estudio detallados para cada grado, de quererse distribuir sin lineamientos curriculares, de estar plagados de errores y de ideologías políticas, y de que a pesar de que han intentado aclarar y defender lo indefendible con sus conferencias vespertinas, las cuales han dejado más dudas que respuestas, son el claro ejemplo de lo que representa este gobierno, un enorme retroceso y una tragedia para el progreso de nuestro país. Hoy la ciudadanía, los padres de familia y los expertos reconocen que estos libros de texto representan un grave error para la educación en nuestro país. Por ello, hoy también celebramos que desde Chihuahua se frene esta tragedia que quieren imponer y exhortamos a todos los gobiernos estatales a frenar la distribución de los libros de texto y los exhortamos sobre todo a proteger a nuestras niñas, niños y nuestros jóvenes y a no seguir solapando más ocurrencias de este presidente de la República. Lamentamos que este gobierno disfrace la realidad diciendo que los libros de texto abonan a la educación del país, lo cual es una total mentira. Como mentira también es que mejoraron las condiciones sociales para los ciudadanos en nuestro país. Y señalo ello porque el número de mexicanas y mexicanos en pobreza extrema aumentó de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022. Aunado a ello, con este gobierno son más las personas que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela y a poder acceder a servicios de salud. Hoy, más de 50 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud. Y estos millones de mexicanos que no tienen servicios es responsabilidad de Morena, porque ustedes desaparecieron el Seguro Popular. A la gente tampoco le alcanza para comprar los productos básicos para Concluya, subsistir. Por favor. Hoy 4 de cada 10 trabajadores no pueden adquirir la canasta básica con sus ingresos laborales. Estos datos reflejan la realidad que buscan disfrazar y comprueba que la política social y educativa implementada Concluya. Por Morena son un fraude. Es cuanto, gracias.